En primer lugar, bueno, estoy de acuerdo con lo que acabas de afirmar. Considero que la sociedad está más avanzada que las instituciones en este sentido, porque por todos lados vemos que se están llevando e implementando acciones para frenar el calentamiento global, llámese poner techos con elementos amigables con el ambiente. O sea, hay una serie de acciones que ya las quisiéramos ver que surjan del Estado mexicano, que ya quisiéramos ver a un líder, o a una líder, a una presidenta o a un presidente, que tenga más poder de convocatoria y que sea capaz de llevar a cabo acciones más contundentes y que sea capaz de cerrarle las llaves a la corrupción. Hay acciones aisladas también en materia de este tema de la transparencia y la corrupción. Se están llevando a cabo algunas acciones. Ha sido difícil conjugarlas. Por ahí algunas el Congreso, por ahí otras el Senado, por ahí otras las asociaciones civiles organizadas, por ahí las secretarías como Relaciones Exteriores, Semarnat. Pero tienes razón, algo falta porque no hay una concatenación ni un liderazgo fuerte en este sentido que nos haga amanecer con la primera acción del Estado mexicano dirigida a frenar el calentamiento global. Así, algo así como que tendría que pararse el presidente Peña Nieto o el que lo suceda a las 7 de la mañana y su primer mensaje a la nación tendría que ser alguna recomendación para las y los ciudadanos en materia de cambio climático y estar como bombero apagando todos los fuegos donde se encuentren las cuestiones de la corrupción, para de una buena vez y para siempre dejar una lección y un legado a todos las y los mexicanos y frenemos este tipo de acciones que tanto daño le hacen a la nación. Donde quiera que se encuentre a un personaje que está llevando a cabo una acción que tenga que ver con corrupción o con falta de transferencia, pues para eso ya hay que aplicar la ley y para eso ya hay que dar un castigo ejemplar para ir frenando y acabar en algún momento, que espero que no sea a largo plazo, con estas acciones nocivas para la sociedad, que seguramente tú las estás vinculando con el tema de que muchas cosas no se han implementado, a lo mejor porque el presupuesto desaparece o algo así, ¿no? Me imagino que tú estás pensando en ese sentido, dirás, bueno, ¿y por qué las políticas públicas no son más contundentes? A lo mejor el presupuesto sí ha sido suficiente, pero a lo mejor ha desaparecido parte de él, algo así estarás pensando tú, y estoy de acuerdo contigo. ¿Qué falta? Más trabajo, más liderazgo y más pasar de las palabras a los hechos, definitivamente. Si yo fuera presidente de la República, eso haría. Vamos a votar por ti, güey. Gracias.